Cada año, las autoridades dan a conocer los periodos de veda para varias especies acuáticas, lo que implica la prohibición temporal de su captura, comercialización y consumo, a fin de permitir su reproducción y conservación. El respeto estricto a estas restricciones es altamente beneficioso para los recursos naturales y los seres humanos. Las vedas acuáticas en República Dominicana se amparan en la Ley 307-04, así como también en los diferentes decretos que regulan según las especies acuáticas a que se refieren. Las vedas están declaradas bajo decreto y resolución presidencial y amparadas en la Ley número 307-04 sobre pesca y agricultura, así como otros tratados y acuerdos internacionales que inciden sobre la región de la Cuenca del Caribe. Las autoridades cada año realizan operativos de vigilancia y seguimiento para que se respeten las especies señaladas en el calendario como prohibidas para la caza, pesca y comercialización. Estos operativos tienen como finalidad brindar un descanso al ecosistema en beneficio de toda la ciudadanía. El procedimiento para dar cumplimiento a las vedas, el primero de ellos es la supervisión. Una supervisión que desde la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente en conjunto con el Codopesca realizamos, ¿no?, de manera periódica. Pero también realizamos operativos sorpresas, que es la visita a establecimientos comerciales, también visitamos restaurantes, así como también en las zonas de pescadores, con la finalidad de verificar que no estén violando las disposiciones relativas a las vedas en la República Dominicana. Las personas que infrinjan la ley pueden enfrentarse a multas y hasta encarcelamiento. Las sanciones penales por las violaciones a las vedas están establecidas en la Ley 6400 como ley marco, pero de manera más específica en la Ley 307-04, la cual en su artículo 80 y 81 establece que pueden realizarse sanciones privativas de libertad entre 2 años y 10 años privativos, así como también sanciones económicas, multas relativas a 10 salarios mínimos hasta 200 salarios mínimos. También podemos enfrentarnos a lo que sería evidentemente la incautación de las especies ocupadas. El consumidor ejerce una figura importante para impedir que se violen las vedas amparadas por ley. El consumidor no debe comprar ni ingerir las especies señaladas como prohibidas en la temporada de veda. Tiene el deber de denunciar los lugares que distribuyan estas especies de manera irresponsable. Por lo general, las vedas son de corta duración, salvo en algunos casos, que por tratarse de especies en peligro de extinción, son declaradas hasta por 2 años. En julio de este año, el gobierno dio a conocer el decreto número 418, el cual prohíbe por 2 años la caza, pesca y comercialización de las siguientes especies en todo el territorio dominicano: peces loro, jabón, butú, cotorra, peces doctores y cirujanos, peces ángeles, peces mariposas, pepino de mar y holoturias. Algunas especies en República Dominicana tienen veda permanente por la especial importancia que realizan. Específicamente, pudiéramos mencionar al pez loro por la importancia que tiene en el mantenimiento y el cuidado de los arrecifes de coral. Al ser un pez herbívoro, ayuda a eliminar las algas que compiten con los arrecifes. Lo mejor y la recomendación que se le daría sería respetar las vedas. Nos conviene a todos respetar las vedas, tanto a los pescadores y comerciantes, ya que con esto logramos darle un descanso al medio ambiente y este nos va a recompensar con más especies y de mejor calidad. Todos somos responsables de proteger los recursos naturales. Hemos llegado al final de esta entrega especial. Como siempre, te recomendamos conectar con nosotros a través de nuestras plataformas digitales, como Procuraduría General de la República.